Buenos días a todos. Antes de presentarme, déjenme dar unas breves instrucciones logísticas. Let me switch to English. Welcome. Before I introduce myself and with the purpose that all of us here understand, let me give some logistical instructions. Primero, tendremos traducción simultánea. Escoger el idioma es muy simple. En la parte inferior de su pantalla encontrarán un globo terráqueo. Al hacer clic en el icono, escogerá el idioma de su preferencia. Voy a dar unos segundos para que puedan hacer el ajuste. I will switch to English again. First, we will have simultaneous translation. Choosing the language is very simple. At the bottom of your screen, you will find the global icon. By clicking on it, you will choose the language of your preference. I will give a few seconds so you can adjust your preference. Segundo, los invito a que participen haciendo preguntas y comentarios. Las preguntas las podrán enviar a través del icono de Q&A que se encuentra también en la parte inferior de la pantalla. Por favor, indicar quién hace la pregunta, nombre y organización y a quién va dirigida la pregunta. Al final del evento tendremos una sesión específica para responder sus preguntas. Y tercero, el chat que se encuentra a la derecha de sus pantallas lo utilizaremos para enviar información relevante y links de utilidad para todos. En este momento verán el link a la web del evento donde podrán encontrar todas las biografías de los panelistas y donde estaremos subiendo las presentaciones que vamos a hacer en el día de hoy. Y por último, los invito a completar la encuesta del evento en el link que también verán a continuación en el chat. Su opinión es muy importante para nosotros y nos permitirá seguir mejorando. Una vez hechos estos anuncios logísticos, vamos a comenzar. Mi nombre es Juan Martínez Álvarez. Soy especialista senior en mercados financieros de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del Banco Interamericano. Y sin más preámbulos, vamos a escuchar las palabras de bienvenida de Juan Antonio Ketterer, jefe de división de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas, y Gastón Astesiano, jefe de equipo de la Unidad de Asociaciones Público-Privadas del BID. Adelante, Juan Antonio, la palabra es tuya. Gracias, Juan. Buenos días. Buenos días a todos. Les doy la bienvenida aquí desde Washington, este evento. Veo que hay personas que están fuera de Washington, como es muy saludable que sea el caso, y especialmente los que nos acompañan de otras zonas horarias, gracias por hacer el esfuerzo de estar con nosotros a esta hora. Y también muchas gracias a mi colega y amigo Gastón Astesiano por estar organizando este evento con nosotros, que pensamos que es un tema realmente bien importante. Porque al final del día, este tema de los PPPs, para que funcione bien, tiene que estar lo mejor planteado posible y todos los riesgos tienen que estar lo mejor identificados posible. Y el riesgo de early termination es un riesgo que muchas veces no se ha tenido muy en cuenta, pero que en la práctica realmente es bien importante. Y yo creo que aquí el BID, el banco, digamos, la parte pública del banco, tiene una parte importante a decir con respecto a lo que es el manejo de los pasivos contingentes públicos y el efecto del riesgo de terminación en estos pasivos contingentes, y también tiene que decir con respecto a productos e instrumentos que se pueden utilizar para la mitigación de estos riesgos, que como ustedes saben, el banco tiene un instrumento de garantías muy flexible que se puede utilizar justamente para manejar este y otros riesgos relacionados con la relación bilateral o multilateral que una PP supone. Entonces, creo que en esta interesante sesión que vamos a tener hoy vamos a hablar de todos estos temas y no quiero tomar más tiempo porque lo más importante es escuchar lo que ustedes tienen que decir, al menos para mí, porque yo lo que yo ya sé, ya lo sé. Entonces, le paso la palabra a mi amigo Gastón. Gastón, todo tuyo. Y muchas gracias a todos otra vez. Muchísimas gracias, Juan y Juan. Juan Ketterer y Juan Rodríguez. Martínez, perdón. Para nosotros es un gusto, como señaló Juan, poder organizar con la División de Conectividad, Mercados de Capitales y Entidades Financieras este
esta conversación. Como señaló Juan, es un tema muy, muy importante, pues la adecuada asignación de los riesgos, previsión y un manejo más sofisticado de los mismos, y en este caso de los riesgos contingentes, como señaló Juan, es clave en un programa PP que pretenda movilizar capital recurso, capital privado a infraestructura, pero que a la vez tenga una estructura que permita reducir los costos financieros y mitigar al máximo las incertidumbres propias de estos contratos de largo plazo. Como señaló Juan, el BID tiene desde su ventanilla pública una serie de instrumentos de mitigación de riesgo y de manejo de esos riesgos, que es un área que trabajamos mucho con la división de Juan, muy, muy interesantes, que pueden ser utilizados en distintas realidades de nuestros países para poder manejar adecuadamente estos riesgos. Y la región ha sido bastante innovadora. Tenemos contratos con distintas modalidades en Brasil, en Colombia, en Chile, en México, en Perú, en Uruguay. Entonces, esta conversación creo que viene muy bien en un momento indicado donde si Dios quiere, estamos comenzando a salir de la situación de que ha generado la pandemia y esperamos tener muchos contratos saliendo al mercado durante el 2022. Por ejemplo, la semana pasada lanzamos conjuntamente con Proinversión el proceso de licitación de dos hospitales en Perú. Se esperan varios contratos en Brasil el año que viene y también en Colombia, por lo menos, y Paraguay, de los que nosotros estamos involucrados. Y el tema de un manejo adecuado de riesgos es sin duda un aspecto muy, muy importante, no solo desde el punto de vista de un adecuado manejo de ese riesgo contingente fiscal, sino del impacto que tiene para los financiadores. Porque quizás este es un tema que por su dimensión alcanza a afectar a los tres grandes grupos que podríamos identificar. O sea, tanto financiadores como inversionistas tienen un interés en conocer de la mejor manera posible cómo se va a determinar. Luego habrá mecanismos que son parte de la discusión que vamos a tener hoy, que los convenzan más o menos, pero tienen sin duda una consecuencia en cómo ellos van a aproximar el financiamiento de esos contratos. Como dijo Juan, el aspecto del manejo desde el punto de vista del gobierno y del Tesoro es un tema clave para tener un adecuado manejo de estos riesgos contingentes. Y finalmente a los usuarios de la infraestructura que está siendo provista a través del contrato, también les interesa que la estructura de asignación de riesgo sea la adecuada y que contenga los mejores instrumentos de mitigación que permitan bajar el riesgo y de esa manera, en una forma agregada, bajar el costo del financiamiento de los contratos. Esto creo que, para terminar, es un tema bien aterrizado y concreto y aplicable, que es un poco la idea fuerza con la que siempre tratamos de trabajar en los temas de investigación y de discusiones, que sean cosas que tengan una capacidad de elecciones para ser aplicadas en casos concretos de contratos que estaremos viendo en la región o recogiendo las experiencias de los contratos que ya está aplicando la región para entender si son prácticas a seguir o si hay espacio para mejorar. Como no quiero tomar más tiempo en la introducción, agradecer tanto a los Fernandos, a Fernando Llorente, a Fernando García y a Pablo por la participación y a Marcos y a Juan también por sus comentarios y el liderazgo desde el equipo del BID. Muchísimas gracias. No sé si Juan ha tenido algún problema, pero en la agenda ahora pasamos para nuestro equipo técnico, Fernando. No sé si quieres
si quiere empezar su participación. Pues muy bien, muchas gracias Marcos, Juan, buenas tardes a todos, buenos días a todos y muchas gracias Alvid, lo primero, por la oportunidad en poder desarrollar conjuntamente este informe sobre las compensaciones por terminación anticipada y en concreto un informe que incorpora mucho análisis de, desde una perspectiva teórica de la relevancia de las compensaciones por terminación anticipada, mucho research de cómo se está realizando este cálculo en diversas geografías del mundo y cuáles son las mejores prácticas que hemos identificado, ¿no? La sesión de hoy lo que tiene como objetivo fundamental es explicar desde una perspectiva práctica la herramienta que hemos preparado en el marco de este trabajo para poner a disposición de fundamentalmente las administraciones que estén estructurando o que quieran evaluar proyectos APP desde una fase inicial o incluso proyectos APP que ya estén en curso para poder tener una aproximación a la estimación de los pasivos contingentes que podría tener el proyecto según las principales o los cálculos que están generalmente aceptados en todo el mundo, ¿no? Si pasamos, la presentación la vamos a estructurar en tres componentes. Uno teórico que nos va a servir como base para luego entender cómo está desarrollada esta herramienta, una segunda de explicación por encima de cómo se ha desarrollado esta herramienta para poder estimar el cálculo de las compensaciones por terminación anticipada y finalmente un bloque más práctico en la que con la herramienta o desde la herramienta pues poder presentar cómo funciona, cómo está elaborada desde una perspectiva teórica con unos inputs determinados y luego aprovechando un proyecto que en la actualidad está estructurando el BID, un proyecto en Brasil que se presentará sus principales características y se llevará a cabo un análisis dentro de la herramienta pues para poder entender en base a sus principales inputs cómo se está o cómo se estaría dimensionando esa estimación de la compensación por terminación anticipada, ¿no? Unas ideas básicas, muy resumidas. Uno, sobre por qué la administración tiene que indemnizar a un concesionario en caso de una terminación anticipada. Pues por tres causas fundamentales. Uno, porque recibe un activo con un valor determinado en cuya financiación no ha participado porque lo ha financiado el concesionario. Dos, porque la administración no podría tener un enriquecimiento injusto con independencia de la causa que haya dado a esa terminación anticipada. No puede recibir un activo que no ha financiado sin tener o sin afrontar un pago por ello. Y tercero, por el lucro cesante que el privado ha dejado de percibir por causas ajenas a su desempeño siempre que no haya sido por culpa suya, ¿no? Esa terminación. ¿En qué situaciones se puede materializar esta terminación anticipada? Fundamentalmente tres. Causas imputables a la administración, ya sea incumplimiento de la administración, interés público o por decisión unilateral de la misma. Causas imputables al privado, fundamentalmente por incumplimiento en su desempeño, quiebra, no consecución de la financiación, penalizaciones. Y finalmente, por fuerza mayor, cualquier evento imprevisible que imposibilite el cumplimiento del contrato. Ya se mencionaba en las dos intervenciones iniciales sobre lo crítico que es dar certidumbre al cálculo de la terminación anticipada. Y esta certidumbre va alrededor de dos conceptos fundamentales. Uno, el monto y dos, el plazo o los plazos en que se tenga que hacer frente a esta compensación. ¿Y por qué es importante dar certidumbre al concepto de compensación por terminación a esto anticipada? Pues por dar claridad y por dar certidumbre y por dar visibilidad a los tres agentes fundamentales que participan en todo contrato APP. Uno, a la administración, al sector público, porque la compensación puede suponer un fuerte desembolso que pudiera no estar correctamente consignado en sus pasivos contingentes. Y aquí un poco las lecciones aprendidas y las mejores prácticas es la necesidad de registrar este pasivo contingente y monitorear
y monitorearlo de manera periódica, ¿no? La segunda, para el concesionario, esta compensación por terminación anticipada tiene un impacto directo en la recuperación de su inversión y en particular a la parte del equity. A mayor certidumbre sobre esta recuperación en caso de terminación a esto anticipada, menor será la prima y menor será el coste que exija el concesionario al proyecto. Y finalmente, a las entidades financieras. Esta compensación es un factor crítico para la bancabilidad de los proyectos APP. La certidumbre lo que aporta es mejoras en las condiciones fundamentales de financiación en cuanto a plazo, pricing y posibles covenants. El informe que detallaba al inicio ha analizado las legislaciones de prácticamente todos los países de la región, todos los países de Latinoamérica, y la conclusión fundamental es que la mayoría de los países de Latinoamérica cuentan con una legislación APP donde se regula la terminación anticipada. Sin embargo, estas legislaciones no son uniformes en cuanto a el lugar o en cuanto a las diferencias en los cálculos de compensación de la terminación esto anticipada. Hay algunos países, como pudiera ser Brasil o Colombia, donde es la ley la que regula el cálculo para determinar estas compensaciones, la que da el principio básico de cómo se debería calcular esta compensación. Hay otros países, como podría ser el caso de Perú o Argentina, que remiten al contrato APP. En Europa no todos los países cuentan con legislación APP y lo que sí se disponen son directivas comunes dictadas por la Unión Europea. La conclusión de todo este research en distintos ámbitos geográficos de todo el mundo es que hay tres principales métodos de cálculo que son los mayoritariamente aplicados en todos los países. Uno es el valor en libros, que toma como referencia para el cálculo de la compensación el valor contable de las inversiones menos la amortización lineal de los activos, o sea, es decir, la amortización que considera el plazo del contrato de concesión, no el valor residual del activo o los activos en cuestión. Un segundo método, que es el basado en el valor de la deuda, lo que toma como referencia para el cálculo de la compensación es el saldo vivo de las deudas en el momento de la terminación anticipada. Y un tercero, que es el valor de mercado, que toma como referencia el importe que estaría dispuesto a desembolsar un nuevo privado en caso de que se vuelva a licitar el contrato APP porque haya habido una terminación anticipada. Simplemente por resumir los tres métodos y para entender un poco mejor cuando veamos ya en la práctica la herramienta, ¿no? El primero de todos ellos, el valor en libro, tiene como fundamentales ventajas es que es aparentemente un cálculo simple y claro basado en una amortización lineal, como decía antes, y que además permite proyectar una estimación precisa de su valor a lo largo de todo el contrato APP. Como desventajas, tiene problemas en cuanto a la interpretación contable según el método que se esté registrando. Si es un activo financiero, va a ser difícil poder entender de las cuentas anuales cómo se podría calcular esa amortización lineal, porque el valor contable del activo puede no corresponder a su valor real, o sea, es decir, que el valor residual en el momento de terminación del plazo del contrato sea un valor residual alto, que no haya sido correctamente depreciado en ese periodo, y porque este valor contable no recoge el lucro cesante de la compensación si es por causas distintas al privado, ¿no? Como mejores prácticas que se han identificado en este estudio, es habitual añadir el lucro cesante en la terminación anticipada por causas distintas al desempeño del concesionario. La inversión debe incluir todos los costes necesarios para la puesta en operación de la infraestructura, incluyendo los costes de financiación, y finalmente que tras la revisión del estado de la infraestructura, cuando revierte a la administración, porque es la propietaria de la misma, se debe detraer de esta compensación el coste que supondría entregarla en perfecto estado de operación. En cuanto al valor de la deuda, como ventajas, la clara ventaja es que garantiza el pago de la deuda en cualquier escenario y momento, lo cual facilita muchísimo la bancabilidad del contrato y que es un cálculo simple y fácil de aplicar. Como desventajas,
que el importe de esta compensación es mayor cuanto más apalancado está el contrato APP, lo cual puede resultar un incentivo o incrementar el riesgo del proyecto. Y que además, en términos de contabilidad nacional, se puede entender como que se garantiza la deuda, por lo cual se debiera reconocer dentro de como deuda dentro del balance de la administración, dentro del balance del sector público. Como mejores prácticas, requiere detalles sobre cómo estimar el lucro cesante en caso de terminación anticipada por causas imputables a la administración, la necesidad de incluir todos los costes ligados a la amortización anticipada de la deuda, o sea, es decir, que cualquier contrato por la ruptura de esos contratos de financiación se deberían reconocer en esa compensación, y finalmente, en los casos en que es por causa del concesionario, para evitar un enriquecimiento injusto de la administración, sería necesario contemplar el repago del equity, del aporte que ha hecho el concesionario con sus recursos propios. Y finalmente, en cuanto al valor del mercado, su principal ventaja es que no hay un contingente de la administración, en tanto en cuanto este método lo que supone es que, en el caso de terminación anticipada, el proyecto se vuelve a licitar y el monto de la compensación sería el que se recaude como consecuencia de ese concurso. De tal manera que quien estaría pagando sería un nuevo concesionario y no la administración. Y sería, por tanto, un método más ajustado a la realidad económica del contrato, en tanto en cuanto cuando se vuelva a licitar, las condiciones de ese contrato serán las que se establezcan en ese momento y no en una fase más anterior. Como desventajas, el importe de esta compensación es muy difícil de estimar, por lo que genera pues mucha más incertidumbre en los privados y en los financiadores. Depende de un evento futuro, de una licitación futura sobre la que será el propio mercado el que le ponga un precio. El repago de la financiación no está asegurado, por lo mismo será el mercado el que le ponga un precio y el que abone esa compensación, y es difícil establecer un timing y una ejecución. Y como mejores prácticas, en caso de aplicar por causas no imputables al concesionario, no se deberían repercutir a este todos los costes asociados a esa nueva licitación. Y debería ser la administración quien incluyese un contingente para poder abonar ese costo. Y finalmente, como conclusión de todo el trabajo, señalar que se ha hecho un research no solo de las legislaciones de todos los países de la zona, sino que se han visto en detalle algunos de los proyectos más relevantes. Se han identificado 6 proyectos, o se han seleccionado 6 en distintos países y asociados a distinto tipo de infraestructura, y las conclusiones fundamentales de este análisis es que el método mayoritario de referencia es el del valor en libros, y su cálculo se basa generalmente en el valor de la inversión neta. Cuando se emplea o cuando se da una referencia de recurrir al valor del mercado, nunca es un método de valoración única, sino que se acompaña de un método o de una opción de valor sobre deuda según o dependiendo de quién sea quien origine esa terminación anticipada. En los supuestos de terminación por causa o imputables a la administración, en general se reconoce el lucro cesante del privado. En los supuestos en que sea por causas del privado, por causas del concesionario, es habitual el incluir multas y penalidades en favor de la administración. En algunos casos se incluye explícitamente compensación en favor del privado en supuestos de fuerza mayor. Algunos casos incluyen en las fórmulas de compensación los gastos asociados a esa terminación anticipada. Y finalmente, en varios de estos 6 grandes proyectos analizados, las fórmulas por compensación diferencian entre la etapa de construcción de la etapa de operación, porque la realidad económica de cada una de ellas es distinta. Paso ahora la palabra a mi compañero Fernando Llorente. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues vamos a entrar ya en lo que es el objeto de este webinar, que al final es el propio análisis de la herramienta. Vamos a empezar con una primera parte teórica, de explicar un poco cómo se ha construido esa herramienta y cuál es el objetivo y su finalidad, y posteriormente pasaremos a una parte más práctica en la que presentará Pablo, Sebastián, la propia herramienta, el propio Excel, para ir
profundizando por el mismo. La herramienta se ha construido con el objetivo de, como decía Fernando anteriormente, apoyar a las administraciones de Latinoamérica. La finalidad es obtener una estimación del pago por terminación anticipada dependiendo del causante y del método empleado. Los tres métodos que hemos visto antes y el causante, pues ya sea privado, público o por fuerza mayor. Esta herramienta que se ha elaborado es una herramienta fácil de usar y replicable. Al final es una herramienta bastante intuitiva y que viene acompañada de un manual para que pueda ser utilizada por cualquiera. Es una herramienta flexible que se adapta a cualquier tipología de contrato y que contempla tanto los tres métodos de cálculo como las tres causas de terminación anticipada, privado, público y fuerza mayor. Los resultados son claros y comparables, se puede comparar por proyectos, es fácil comparar diferentes proyectos, ver la evolución de la terminación anticipada en función del método, en función de la causa. Y por último, la introducción de datos está sistematizada y sigue una estructura lógica para que sea sencillo utilizar esta herramienta. Aquí vemos un poco el cuadro de mandos de la herramienta, cómo sería la introducción de datos de partida. Al final es una secuencia bastante lógica y sencilla. Además se incluyen en la misma comandos de navegación para avanzar por la herramienta, pues tanto para ir para adelante, para atrás, etc. Y incluye la posibilidad de estimar proyecciones si no se dispone de MEF, si no se dispone pues de MEF de oferta. Y aquí por último os mostramos un poco cómo serían los resultados. Es una herramienta que permite, como decíamos antes, comparar resultados de manera clara y de manera clara. Al final aquí vemos un gráfico en el que vemos cómo evoluciona la compensación por terminación anticipada en función del método de valoración. Y bueno, pues, por ejemplo, se puede ver que si se va cubriendo el saldo de deuda o no. Y luego en el gráfico de la derecha podemos ver la compensación por terminación anticipada en un año en concreto en función tanto del método de valoración, Book Value, Financing Base, Market Value, como de si es causa del concesionario, del concedente o fuerza mayor. Y con esta breve introducción teórica pasamos ya, le doy la palabra a Pablo Sebastián, que va a entrar ya en la propia herramienta. Ok. Fernando, a ver si puedes dejar de compartir, por favor, para que pueda compartir yo y comencemos a ver sobre la propia herramienta. Gracias. Ok, entiendo que se ve la pantalla. Sí, se ve, Pablo. Perfecto. Pues vamos a mostrar sobre el propio Excel. En primer lugar, ¿cuál es la estructura sobre la que se ha diseñado la herramienta? Veremos un primer ejemplo numérico dentro de la herramienta y después pasaremos a ver un caso real, que Marcos Siqueira expondrá un caso en el que el BIDA ha estado trabajando y con el propio modelo de este proyecto pasaremos a ver cuáles son los resultados que se están obteniendo. Entonces, la herramienta tiene básicamente tres bloques. Tenemos un primer bloque que serían las hojas de entrada de la herramienta, estas hojas verdes que serían las que manipularía el usuario de la herramienta. Una hoja azul oscuro que serían los resultados que estaríamos obteniendo al emplear esta herramienta. Y luego tenemos unas hojas de soporte. Principalmente son un modelo económico financiero que se desarrolla en sombra de la herramienta para poder utilizar un caso en el que no tengamos el modelo del proyecto, poder desarrollar a base de unas premisas básicas cuáles serían los flujos del proyecto, los principales outputs en términos de rentabilidad y a partir de ahí calcular cuáles serían la compensación por terminación anticipada en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, paso rápidamente por las de la última sección de soporte, que yo creo que no es necesario que nos detengamos. Al final, lo que tendríamos aquí sería una hoja de control base de un modelo con los principales inputs y salidas, hojas auxiliares, hipótesis, tendríamos la amortización de ese inmovilizado, una financiación bajo un esquema de capital y deuda project finance, un único tramo de deuda, y sin esquema de refinanciación, partimos de la premisa de que habrá una financiación a largo plazo desde el inicio. Las hipótesis fiscales, al final la herramienta está diseñada
para que sirva para distintas geografías, con lo cual aquí podemos tener simplificaciones frente a los casos específicos en los que apliquemos la herramienta, y luego los estados financieros de cash flow, pérdidas y ganancias y balance, y luego ahí pasaríamos a otro módulo en el que calcularíamos cuáles son los inputs para la terminación anticipada y la terminación anticipada en los 9 escenarios, es decir, las 3 metodologías bajo las 3 causas de terminación. Si pasamos a hacer un ejemplo numérico, lo que se encontraría el usuario de la herramienta, iríamos a la pantalla de inicio y desde aquí nos iríamos desplazando con los botones. Ahí teníamos explicadas las leyendas, aquí pasamos al menú de partida que veíamos en la presentación. De momento vamos a seleccionar pues las 3 posibles causas de terminación, las 3 metodologías para calcularlo, para poder comparar los resultados que obtenemos por una y por otra. Como hipótesis de partida consideramos una concesión de 20 años, un inicio de concesión de 2022, un plazo de construcción de 2 años, y vamos a partir de la base de que no tenemos un modelo económico financiero. Es un supuesto en el que es muy difícil actualmente para una administración pública calcular cuál es la terminación si no tiene una herramienta de apoyo. Entonces, pasamos a la siguiente. Como hemos dicho en la pantalla anterior que no tenemos un modelo financiero, nos van a pedir las premisas principales de este caso base, ¿no? Podemos conocer o no la curva de obra. Vamos a suponer que no la conocemos, damos un importe estimado de 70 millones por la construcción de la infraestructura. Pasamos a la siguiente opción sobre los ingresos operativos. Vamos a suponer que tampoco los conocemos, la proyección detallada. Nos dan aquí entonces la opción de dar una primera partida de inicio, que será en términos reales, habrá que agregarle luego la inflación para proyectarla, y además tenemos la opción de agregarle pues un porcentaje de crecimiento a estos ingresos. De momento lo dejamos flat, con unos ingresos constantes, actualizables. Los costes de operación y mantenimiento, si conocemos o no esta curva, vamos a suponer que no, damos unos costes de partida, igual los actualizamos pero sin inflación, 2,5 millones de dólares constantes, actualizables. Y luego tenemos curva de inflación, podemos considerar si tenemos una curva de hipótesis macroeconómicas o podemos, si decimos que sí, pues nos pedirá que la aportemos dentro de la columna especificada para ello. Si decimos que no, pues nos pide que demos cuál es la inflación con la que queremos proyectar. Partamos de un 2% de inflación tipo base. El tipo impositivo, al final el tipo impositivo lo vamos a necesitar para calcular los flujos al servicio de la deuda y los flujos para las rentabilidades tanto del proyecto después de impuestos como la de accionistas y el repago de la deuda. Una vez estamos aquí, pues podemos pasar a la siguiente plantilla. Ya tenemos las hipótesis operativas introducidas en el modelo, ahora faltaría determinar cuál es el escenario de financiación. Tenemos 2 opciones en cuanto a tramo de financiación: Project Finance, que sería lo más usual en un contrato APP, o una segunda opción vía préstamo francés. En este caso, pues elegimos un préstamo francés. Desde aquí tenemos un botón para calcular, porque tenemos necesariamente que esculpir esa deuda, ¿no? Una cosa es que las entidades financieras permitan un 80% de apalancamiento al proyecto y otra cosa es que el proyecto permita un 80% de apalancamiento teniendo en cuenta la limitación de plazo, ¿no? Entonces, necesariamente hay que ir jugando con el esculpido de la deuda. Tendremos un check de apoyo para determinar si el escenario está debidamente estructurado o no, y los principales outputs los tenemos desde aquí, ¿no? Entonces, desde aquí tendremos que ir ajustando ese calendario de la deuda si no conocemos la evolución prevista, ¿no? Con esto pasaríamos a la siguiente pantalla. Aquí ya estamos hablando de hipótesis específicas a la hora de calcular la compensación por terminación anticipada.
Con las hipótesis anteriores ya hemos dibujado ese caso base. Ahora faltaría determinar los parámetros dentro de esas tres metodologías y las distintas causas de determinación que entrarían en juego. Tendríamos, por una parte, cuál sería el coste por prepago de la deuda, que es algo común a las tres metodologías. Fijamos un 3% sobre el saldo vivo de la deuda. ¿Cuáles serían otros costes que tendría el concesionario en caso de que tuviera lugar esta terminación? Lo fijamos en 2 millones de dólares y seguimos avanzando por cada una de las premisas, ¿no? En book value, si hablamos del valor contable, pues habrá que determinar cuál es la penalización del concesionario en caso de que sea causa imputable al mismo. Aquí determinamos que sea un 10% sobre ese valor contable. En caso de que sea causa imputable a la administración, habrá que determinar de qué forma se cuantifica ese lucro cesante. Hablamos de hacer un promedio del beneficio contable antes de impuestos de los 3 años previos. En caso de que sea fuerza mayor, nos situamos en un 50% del lucro cesante anteriormente citado para que haya una compartición de ese riesgo, ¿no? En caso de financing based, hablamos de la estructura de financiación, se recuperará la deuda, pero en algunos países el equity aportado no se abona en concepto de penalización. En este caso sí consideramos que se pueda abonar, tenemos aquí la opción de descartarlo. En caso de causa imputable a la administración concedente, buscamos restablecer la TIR objetivo, ¿no? Sobre la TIR objetivo puede haber ahí tres enfoques. Un objetivo principal que sea el restablecer la TIR original, la TIR de oferta. Entonces aquí deberíamos introducir la TIR de oferta en caso de que sea un proyecto ya adjudicado. El market value, es decir, cuál es la TIR que estimamos para los flujos del proyecto en base a lo que resta de concesión y la evolución que ya ha mostrado el proyecto. Y el future return, que al final es en función la TIR que recibiría el concesionario, pero no en base a los flujos que esperaba en la oferta, sino también teniendo en cuenta que hay unos riesgos que se han transferido y que la evolución de la concesión ha sido la que ha sido hasta el momento de la terminación, pues aprovechamos ahí a actualizar la proyección para determinar cuál sería la TIR, ¿no? Sea cual sea la metodología, en función de la elegida, pues el criterio para definir esta TIR accionista del objetivo será uno u otro. En el de market value hablamos de un enfoque, como comentaba Fernando anteriormente, que es prospectivo. Hablamos de cuál es el valor que tendría en mercado en función de los flujos que se esperan. Book value es retrospectivo, financing base en base a las condiciones de financiación. Market value es un enfoque prospectivo para el cálculo de esta compensación. Entonces, ¿cuál es la TIR? Ahí hablamos a TIR de proyecto, no a nivel de TIR de accionistas, como en el caso anterior. Porque el concesionario nuevo, el que entre, el que tome la concesión, pues tendrá la opción de financiarse en mercado en unas condiciones que pueden ser sustancialmente diferentes a las del concesionario saliente, ¿no? También aquí pues tenemos la TIR de proyecto de referencia en base a los datos que hemos introducido y esta puede ser mayor o menor en base a cuáles sean los flujos del proyecto y también teniendo en cuenta que puede estar produciéndose esa terminación en una fase en la que el perfil de riesgo del proyecto pues sea muy diferente. Por ejemplo, porque pues, que se haya construido ya la infraestructura, el concesionario entrante si tiene que pagar un canon upfront o otro escenario, pues al final el riesgo que asume por empezar a operar es diferente al del concesionario saliente y por tanto se entendería que podría exigirle una TIR diferente, ¿no? En caso de causa imputable al concesionario, una penalización sobre valor neto contable. Al final también lo que buscamos es si es causa imputable al concesionario, igual que en el caso de book value, que haya una penalización sobre el valor neto contable, pues puede ser razonable, sobre todo si tenemos proyectos que tienen un compromiso por parte del concesionario de inversión en los últimos años, ¿no? Si no hay este tipo de ejercicios, pues podría ser interesante para el concesionario terminar anticipadamente y no acometer esa inversión, con lo cual una penalización en caso de que sea causa imputable al mismo, pues se debe considerar. En el caso de fuerza mayor, pues nos situamos ahí en un escenario intermedio. Con esto llegaríamos
a la siguiente hoja, que serían la de los resultados. Aquí veríamos como la parte sombreada, que sería el saldo vivo de la deuda, estaría cubierto en cualquiera de las metodologías. Con esta fila que vemos, esta columna que vemos aquí, es el año que tenemos seleccionado, donde estamos dando ese corte transversal para ver cómo serían esas 9 compensaciones según la metodología y el causante de la terminación. Lo que vemos es que la mayor compensación vendría por el valor neto contable más el lucro cesante. Al final, como se calcula en base al promedio de los 3 años anteriores, pues ese beneficio va cambiando y eso es lo que hace que haga esta curva, pero tenemos aquí las tres metodologías con los 3 causantes y la menor sería en base a la estructura de financiación, pero como estamos incorporando capital, pues no nos ajustamos al perfil de la deuda, sino que tendríamos ahí una holgura en los primeros años. Los primeros años la menor sería por el valor contable. Y de esta forma podemos ir moviéndonos a lo largo del año de corte para ir viendo cómo sería la comparación y los valores concretos de cada una de ellas. Entonces, no me detengo más aquí. Cedo la palabra a Marcos para que explique el proyecto que vamos a analizar y luego lo pasamos a ver en la propia herramienta. Gracias, Pablo. Entonces, cuando el equipo pensaba la mejor forma de realizar esta sesión, imaginamos que una forma didáctica sería leer en vivo con vosotros, no leerlo en vivo, pero pasar en vivo por un proyecto real para que tengamos un poco más de concretud en los análisis. Y ahí imaginamos que haría mucho sentido un proyecto que el BID estuviera involucrado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrarles cómo esta herramienta se aplica en un caso concreto, real, que está pasando. Y vamos a hacer esto para un proyecto que el BID ha apoyado en Brasil, que es el proyecto de alumbrado público de Nueva Lima. Permíteme compartir la pantalla. Yo voy rápidamente a contarles qué es el proyecto. Y a partir de ahí, seguiríamos con la utilización de la herramienta. Pero bueno, una nota anterior, antes que lleguemos al proyecto. En Brasil, por el contexto legal, regulatorio, los contratos, los 200 contratos de BP que existen, establecen en casi todos el método del book value para cualquier caso de determinación. Hay una discusión importante en Brasil hoy a nivel federal en un contexto de una terminación anticipada de 3 grandes contratos que se están terminando de un aeropuerto o de algunas carreteras, de modernizar las reglas. Pero aún es una discusión conceptual. En la práctica, la mayoría de los contratos utiliza el book value. Entonces, aquí, el contrato que se está publicado también utiliza book value. Entonces, no es una discusión de qué método se va a utilizar para este contrato. Al revés, lo que hicimos aquí fue imaginar si se pudiera utilizar reglas distintas, cuál sería el impacto de estas reglas distintas en las estimaciones de los valores de indemnización. Esto es el ejercicio que estamos proponiendo. Por tanto, es un ejercicio teórico con casos concretos. Pero bueno, el proyecto es un proyecto pequeño que empezamos apoyando a la Municipalidad de Nueva Lima, una municipalidad en el estado brasileño de Minas Gerais. Tanto el BID cuanto un gran banco público brasileño hicieron una asesoría técnica para los estudios de factibilidad, de prefactibilidad, factibilidad y estructuración del proyecto. Está en las primeras fases del proceso de licitación. Pero el proyecto es un proyecto de alumbrado público, que es un sector muy activo en Brasil. ¿Pero qué es exactamente el proyecto? Trabajamos con esto en un poco más de un año.
de estudios, la relación es más vieja que esto, pero estudiamos intensamente por 14 meses. La Municipalidad de Nueva Lima, cuando la licitación termine, que todavía no está, pero cuando termine, va a tener un contrato de PP con un socio privado. El socio privado sería responsable por realizar un conjunto de inversiones que tiene que ver con reemplazar toda la red de alumbrado público por tecnología de LEDs, en LEDs, y voy a entrar un poco más en detalle qué significan esas inversiones. Pero lo importante en este momento es que el contrato tiene un conjunto de niveles de desempeño, estándares de desempeño y disponibilidad que tienen que ser buscados por el privado. O sea, el privado tiene un poco de flexibilidad sobre qué tipo de intervenciones hacer para garantizar, por ejemplo, que se llegue a niveles mínimos de economía de energía, y también hay una gran regulación contractual de la cantidad de luz, más que qué tipo de luminaria utilizar, es la cantidad de luz que se tiene que estar en el nivel de las calles. Y el modelo, el socio privado hace las inversiones y es remunerado por un pago público por disponibilidad, caso esté disponible, por supuesto, pero también puede generar ingresos adicionales que tienen que ver con la explotación de la infraestructura existente para infraestructura de ciudades inteligentes, como sensores, pero en este caso siempre que se genera algún tipo de ingreso adicional, se debe compartir con la reducción del pago público. Lo que para nosotros aquí es muy importante es que tipo de intervenciones el contrato exige, ¿verdad? Entonces aquí en naranja están las inversiones. Entonces hay típicamente, de una forma resumida, el privado tiene que implantar nuevas luminarias de LED. Estamos hablando de algo como 100.000 nuevas luminarias en la área urbana de la ciudad, siempre que estas luminarias no estén generando el nivel de iluminación adecuado. Se tiene que reemplazar el posicionamiento de las luminarias. Y más importante, hay que implantar una central de control, no solo para hacer la gestión, la telegestión, o sea, el control a distancia de las luminarias, incluso de inmunización, pero también hacer una central telefónica para demanda. Además, esas inversiones, hay la necesidad de operar la central y hacer un mantenimiento por 20 años de toda la infraestructura. Como comentaba, todo el ingreso por todo esto tiene que ver con pagos por disponibilidad, el principal, e ingresos accesorios. Se estima una inversión de cerca de 18 millones de dólares. Hay reinversiones, pero estos son los primeros años, y un costo de mantenimiento. O sea, en los estudios de prefactibilidad y factibilidad, nosotros estimamos ahí un flujo de caja de la perspectiva del concesionario, un modelo financiero. Esos datos están reales, brasileños, pero que demuestra el perfil clásico de una PP, ¿verdad? Inversiones en los primeros años y después seguidos de flujos de caja positivo. Bueno, el proyecto, como comenté, ya empezó su proceso de licitación formal y está avanzando. Y lo que sí, y por lo tanto, todos los datos son públicos. Por esta razón, utilizamos estas informaciones para llenar la herramienta que Pablo acabó de mencionar e intentando contestar, bueno, la pregunta. Si el contrato pudiera haber utilizado diferentes reglas para cálculo de indemnización, ¿qué impacto la elección de esas reglas tendría en las estimaciones de los pagos por terminación y, por lo tanto, de los pasivos contingentes? Y esta respuesta que Pablo nos ayudará enseguida. ¿Verdad, Pablo? Gracias, Marcos. Vamos a ahora ver sobre este proyecto, cómo sería implementando la herramienta que acabamos de mostrar. Entonces, estamos en el modelo, pasamos a la siguiente plantilla. Vamos a mantener
las 9 opciones, las 3 causas por las 3 metodologías para poder compararlos. Cargamos las hipótesis de fechas del proyecto de Nova Lima, 13 años de concesión. El inicio lo ponemos para septiembre de 2022, un plazo de construcción de 5 meses. Aquí, donde antes decíamos que no disponíamos de un modelo económico financiero, en este caso sí disponíamos de un modelo y, por tanto, el camino para completarlo, pues ahora veremos que será otro diferente. Aquí pasamos a otra. Al disponer de un modelo, ya no nos preguntan cuáles son las hipótesis operativas que necesitamos para hacer esa proyección del caso base. Sencillamente nos preguntan 5 inputs proyectados que necesitaremos para calcular en base a las metodologías que hemos dicho en el paso anterior, ¿no? En primer lugar, nos piden el valor neto contable. El valor neto contable de la inversión realizada, incluyendo los intereses intercalares y otros costes activados. Aquí, como el proyecto es un proyecto que se remunera mediante un esquema de pago por disponibilidad, por tanto, tiene unos ingresos que no están sujetos a riesgo de demanda, el proyecto se contabiliza contablemente como un activo financiero. Como un activo financiero, por tanto, se registra una cuenta por cobrar y no tiene amortizaciones, con lo cual aquí tenemos la primera complicación para completar los datos de entrada por las características específicas del proyecto. Calculamos por fuera del modelo económico financiero, en base a la inversión total, una amortización lineal a lo largo del periodo concesional y de esta forma determinamos este valor neto contable. El saldo de la deuda es algo que podemos tomar directamente del modelo económico financiero con la proyección anual hasta su repago. Luego tenemos el beneficio antes de impuestos. Es algo que necesitaremos para proyectar ese lucro cesante en la alternativa de book value. Al final iremos a mirar cuál es el beneficio los años previos para proyectar el beneficio que se obtendría en los años futuros en base a ese resultado contable. Luego tendríamos el cash flow de accionistas, cuál es la remuneración y, por tanto, la tier de accionistas que se estaría percibiendo en el modelo que tenemos de base. Y luego el cash flow de proyecto después de impuestos, también pensando ahí en una metodología de market value, de cuáles serían la tira objetivo y los flujos que tendría el nuevo concesionario en caso de relicitarse. Cargando estos inputs aquí a valor en esta tabla, pasaríamos a la siguiente, que ya la de financiación y las demás que veíamos en el ejemplo anterior. Aquí con esos inputs ya los podríamos saltar y ahora iríamos a específicamente cómo calcularíamos la compensación por terminación anticipada bajo las 9 escenarios. Tendríamos que determinar el coste por prepago de la deuda. Aquí se mantiene un 3% sobre saldo vivo como hipótesis, 2 millones por otros costes que el concesionario tendría en caso de que se produjera esta terminación anticipada. Estos, en función de cuál sea el causante, pues se le compensarán o no al concesionario. Entonces, en la alternativa de book value se mantiene el criterio. Mantenemos un 10% de penalización y un beneficio de 3 años para el proyectar el lucro cesante y la fuerza mayor como un escenario en el que se comparte ese lucro cesante, ¿no? Al final, el lucro cesante en caso de fuerza mayor sería la mitad. En el escenario de financing base mantenemos la hipótesis de compensar también las aportaciones de equity, no solo las de deuda. En cuanto a tiro objetivo, estamos en un escenario con un proyecto que se está analizando, vamos a mantener la tier de accionistas que resulta del modelo. Aquí nos sale a modo de referencia cuál sería la tier de accionistas. Aquí tenemos la opción a introducir otra diferente, pero vamos, dado el estado en el que se encuentra actual el proyecto, pues mantenemos la tier de accionistas objetivo. En el market value, aquí sacamos una tier, puede ser
un 10. Lo que nos está diciendo el proyecto es que después de impuestos estaríamos ahora en torno a un 12. Habría que ver ahí cuál es la TIR que determinamos, pues a efectos del ejercicio determinamos un 10, con lo cual estamos sacando una TIR por debajo de la TIR de proyectos después de impuestos. La penalización sobre el valor neto contable, igual que en book value, la dejamos en el 10 y en fuerza mayor en el 50. Con esto, si pasamos a ver los escenarios, lo primero que llama la atención en el gráfico de la izquierda es que las líneas azules, las correspondientes a la metodología del book value, del valor neto contable, dan compensaciones muy abultadas. Hablábamos de un proyecto que tenía una inversión de en torno a 20 y pocos millones de dólares, 24 si no recuerdo mal. Entonces, estamos viendo que salen compensaciones cuando se remunera con lucro cesante de por encima de 40. Esto, lógicamente, no parece tener sentido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que al final el juego contable, el que se contabilice como un activo financiero, implica no solo que no haya amortizaciones, sino que se está generando un mayor ingreso los primeros años de concesión como efecto de esa cuenta por cobrar. Si proyectamos ese beneficio, ese resultado contable hasta final de la concesión, ese ingreso al final, como se contabiliza como si fuera un préstamo de concesionario a administración y los primeros años, pues el saldo vivo de ese préstamo recién construida la infraestructura, pues arroja unos mayores intereses. El proyectarlo hasta el final parece que no es correcto, porque estamos aumentando sustancialmente el lucro cesante por esta infraestructura. Otra cuestión que llama la atención de estos resultados es que la curva de saldo vivo de la deuda, la zona roja sombreada, pues está sustancialmente por debajo de las distintas compensaciones. Y es que si entramos a analizar los flujos del proyecto en el modelo económico financiero, veríamos que en este proyecto se está financiando parte de la construcción con los ingresos operativos. Es decir, no tenemos dos fases diferenciadas, una de construcción en donde se realiza la inversión y otra de operación en la que se generan los ingresos, sino que hay un cierto solape, y eso genera pues que al final, si vamos por valor neto contable, pues el saldo de esa inversión es mucho mayor, porque hay parte que se está financiando no con equity o deuda, sino con los propios flujos del proyecto, ¿no? Por eso vemos entre la línea azul oscuro y la roja sombreada, que sería el saldo vivo de la deuda, que encontramos una diferencia relevante, ¿no? Luego, si vamos a mirar los distintos cortes, en el caso de fuerza mayor, estamos siempre en soluciones, en resultados intermedias entre lo que sería el concedente, que tendría todo el lucro cesante, y el concesionario, por ser causa imputable al concesionario, pues no tendría derecho a esa compensación por lucro cesante. Pues al final hemos indicado que se compartiría el 50%, luego estas tres soluciones se encuentran en el punto intermedio entre esta y esta, ¿no? Luego, si vamos a ver las de financing based y las comparamos con las de market value, al final también la diferencia de tires que se están considerando entre el proyecto de partida y el proyecto de resultado, pues está arrojando diferencias en el valor, con lo cual ahí, en caso de ir por market value, habría que acotar bien cómo se está relanzando el proyecto, porque tiene un impacto sustancial, lógicamente, en la compensación a percibir. Y no sé si hay alguna cuestión hasta aquí, o Marco, si tú quisieras apuntar algo más sobre las soluciones del caso analizado. Gracias, Pablo. Solo un comentario adicional que yo había me olvidado. Sí, en realidad los ingresos son el supuesto distinto de lo que típicamente se hace en contra de los EPP. Empiezan un poco paralelo o al mismo tiempo que las inversiones, ¿no? O sea, que es lo que genera ahí la diferencia, como tú bien mencionaste, de la zona roja con azul, principalmente, que hay el valor de la deuda acaba siendo menor que en relación al total del proyecto que otros tipos de proyectos. Sí, pero un punto adicional, y creo que,
quizás sea la gran conclusión estratégica de todo esto, ¿verdad? Es que, como mencionaba Fernando al inicio, Brasil, como otros casos, tiene poca flexibilidad, las equipos de estructuración tienen poca flexibilidad por el tema de que las leyes acaban estableciendo parámetros. Yo creo que uno de los insights que todo este estudio me indicó, y el caso de Nueva Lima seguramente, es que quizás haga sentido que las decisiones del método sean tomadas considerando las características de cada proyecto. Entonces, habría una recomendación quizás de marco regulatorio que pudiera ofrecer más autonomía a los equipos de estructuración para que, considerando cada escenario, pudieran elegir la metodología que más pudiera, de forma clara, explícita, atender los intereses de los stakeholders ahí, inversionistas, usuarios, gobiernos y bancos. Pero me gustaría entender la opinión de los participantes sobre este tema. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Marcos. Y muchas gracias a todos, ¿no?, por la participación, a Fernando García y a Fernando Llorente también. Recordar a los participantes que tanto el estudio, que tanto el estudio como la presentación va a estar disponible de manera virtual, ¿no? La herramienta con su manual de usuario y el estudio estarán disponibles públicamente antes de fin de año en la web del banco para su consulta y uso, ¿no? Que fue una de las consultas, una de las preguntas que nos hicieron. Entonces, ahora es el momento precisamente de pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Para ello invito a los participantes a enviar sus preguntas. Yo he revisado ya algunas en el chat y he ido contestando algunas de ellas, pero por favor, si tienen consultas adicionales, pues ahora es el momento, ¿no?, para que Marcos y Pablo nos ayuden. Y si no hay preguntas, yo tengo dos o tres aquí anotadas mías para hacer una reflexión y charlar unos minutos más, tanto con Marcos como con Pablo. Entonces, bueno, según vayan llegando las preguntas, vamos contestándolas. Yo, de entrada, una reflexión que me sugería, enlazando con lo último que hacía Marcos ahora, que creo que es una de las principales conclusiones, como él decía, es un poco ver qué metodología es más adecuada también para cada escenario de determinación y luego, dentro de ello, tratar de tener flexibilidad para definir bien las premisas de cada una de ellas a nivel de contrato, ¿no?, para que se aplique a la realidad adecuadamente de cada proyecto. Entonces, ¿cuál veis vosotros que es la metodología más adecuada para escenario de terminación, por ejemplo? Porque el book value parecería el mejor en caso de que el default sea del sector privado y que el sector público tenga, por ejemplo, la posibilidad de relicitar el proyecto, ¿no? Esa sería una pregunta. Otra que me surge sería qué tipo de apoyo se podría ofrecer los organismos multilaterales, ¿no? Porque, sobre todo a nivel financiero, por ejemplo, está pensando en garantías de liquidez al privado, ¿no?, hasta que se solucione la terminación anticipada, porque muchas veces estos procesos pueden tomar entre 12 y 24 meses para resolverse, ¿no? Así que un seguro al privado en ese sentido podría ser interesante para reducir la incertidumbre alrededor de estos procesos. Lo que me lleva también a una tercera reflexión, que es el propio proceso de terminación anticipada. ¿Cuándo se paga? Es tan importante como cuánto se paga, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede establecer un proceso adecuado para definir claramente no solo el proceso de estimar el monto y la cuantía, sino también el proceso para ver los pasos a seguir para el eje temporal, ¿no?, de cómo se van a realizar esos pagos y cuándo se van a realizar esos pagos, ¿no? Entonces, no sé si Marcos, Pablo, tenéis alguna consulta.
perdón, alguna reflexión en este sentido. Y ahora pues paso también a leer algunas de las preguntas del chat. Si os parece, respondo yo la primera pregunta sobre cuál es el método de valoración. Aquí la respuesta sería, y es un poco la conclusión también de nuestro trabajo, en que no hay un método que sea el idóneo. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Comentaba San Juan sobre el book value. El book value, quizá la ventaja que tenga más importante es que es muy transparente. Realmente, cuánto corresponde, como se basa en un hecho pasado, se basa en un hecho de que se refleja en las cuentas anuales del concesionario sobre cuál es el resultado contable, cuál es el saldo pendiente de amortizar, pues al final es claro y eso en cuanto a cuantificar una compensación es algo muy valioso, ¿no? El tener la claridad sobre cómo se determina ese importe. Por otra parte, como veíamos en el ejemplo, el hacerlo sobre el valor neto contable pues puede generar, si no se ajusta específicamente a la naturaleza del proyecto, pues determinadas distorsiones en cuanto a cómo se están registrando contablemente que la época que haya pasado pueda ser una época específica del proyecto y que por tanto se esté distorsionando el resultado. Me explico. Si estamos durante la fase constructiva o recién empezando la operación, previsiblemente el resultado contable será bajo o incluso negativo, porque estaremos en una fase en la que el proyecto empieza a andar con un alto apalancamiento y por tanto el resultado final será muy reducido, ¿no? Si esperamos un ramp up relevante de los ingresos, pues al final estaremos castigando mucho las proyecciones si nos apoyamos solo en los resultados contables de los años históricos para proyectar ese lucro cesante. O sea que ahí podríamos tener una limitación que pueda hacer no atractivo ese tipo de metodologías para proyectos que se encuentren en diferentes estados de su desarrollo. Buenísimo, gracias Pablo. Hay un par de preguntas sobre el ejemplo de Brasil que nos hace Ana Carreira. Dice, en el proyecto de Brasil, que básicamente responde a una estructura federativa, ¿difiere la herramienta para proyectos donde el público estaría representado por el gobierno central? Esa es una pregunta para Marcos. Hay otra también de Ana en la que dice que en caso de que, por ejemplo, hubiese un peaje, ¿habría un mecanismo de liquidación de contrato previo propiamente a la compensación? Hay otra pregunta de José y de Verónica. Entonces os agradecería si podéis ir tomando cada uno una pregunta de las cinco que tenemos abiertas. Un gusto. Y ir estudiando la audiencia. Si me permite antes una reacción a su primera pregunta, Juan, me gustaría escuchar tu opinión, porque no calificaba, pero una pregunta sobre el mejor método para cada escenario, ¿verdad? Yo creo que hay un tema, Pablo contestó explícitamente la pregunta, pero creo que hay un tema que se debe considerar cuando se reflexiona sobre esto, que tiene que ver un poco con la economía política de los contratos de APP, ¿verdad? O sea, lo que queremos todos con contratos de APP es que ellos sean sostenibles a lo largo del tiempo y que generen value for money para los usuarios, para los gobiernos. Entonces, la metodología de cálculo de indemnización tiene que ser elegida en este contexto. O sea, ella no puede crear incentivos para las partes para, querer, por ejemplo, terminar el contrato antes o buscar comportamientos que oportunistas, como se dice, ¿verdad? Los economistas, para generar las condiciones para que se termine. O sea, el método tiene que buscar neutralizar los incentivos. Es decir, además del tema de buscar una solución financiera adecuada, no se puede olvidar de las consecuencias operativas de las reglas. Yo creo que en este contexto, un tema que es muy importante de considerar es una busca que ni siempre es posible, pero de que los métodos de
de identificación del valor de las indemnizaciones no pueden revertir o reorganizar o cambiar las reglas de asignación de riesgo que estén establecidas en los contratos en la medida del posible. Te comento, quiero decir, imagínate un contrato que asigne riesgo de construcción, de sobrecosto de construcción, todo lo privado. O sea, la remuneración en el contrato de PP no aumenta o se reduce en relación a los costos efectivos de construcción. De hecho, es el modelo más común en América Latina, ¿verdad? Y este mismo contrato establece pagos o método de indemnización de book value. O sea, imagínate el escenario que el privado gasta el doble de construcción y en el caso que se preserve el contrato de PP, no va a recibir todo porque el riesgo de construcción le está asignado. Y si termina el contrato, por la regla de book value, va a recibir todo lo que gastó. En este caso, típicamente, se debería introducir en los contratos las reglas para evitar ese tipo de comportamiento, incluyendo poner penalizaciones por comportamientos que no sean adecuados, que le compense esa diferencia. O sea, yo creo que hay una arte en el diseño de las reglas que tiene que considerar alguna forma de neutralizar los incentivos para evitar que la salida de terminación sea una salida que genere beneficios a las partes. Porque al final de cuentas, de nuevo, de hecho, al fin y al cabo, lo que queremos es que los contratos sean estables. Bueno, además de esta reflexión política, la respuesta sobre el caso de Brasil, si es un contrato subnacional, por lo tanto, en Brasil no hay ninguna forma. Caso de los casos, hay dos excepciones, pero no hay formas de intervención del gobierno central en los contratos subnacionales. Entonces, la entidad pública es el municipio de Nueva Lima. Y eso es verdad para todos los otros contratos subnacionales en Brasil. No hay formas de intervención federal. Y yo creo que la herramienta, y me ayudas, Pablo, no crea este nivel de distinción. Hay la entidad pública y sus compromisos independientemente de que sea realmente, ¿verdad, Pablo? Sí, no, eso sería hilar muy fino en una herramienta que pretende ser más flexible y sencilla para que se pueda usar, que reflejar la realidad en todo detalle de cada proyecto, ¿no? Y esa puede ser una de las limitaciones que tenga la herramienta, efectivamente, sí. Pero antes de la próxima pregunta, Juan, me gustaría saber tu opinión sobre qué te parece la fórmula más adecuada. Gracias, Marcos. Yo creo que, por ejemplo, aquí nos una de las preguntas que nos hacían precisamente iba en esta dirección, ¿no? Nos preguntan, por ejemplo, ¿en qué circunstancias puede ser objetivo reconocer el lucro cesante, ¿no? ¿No sería lo mismo aplicar una terminación anticipada en la fase de desarrollo de las inversiones que mientras me encuentro en operación? Yo estoy de acuerdo, pero ¿cuándo sería, por ejemplo, objetivo reconocer el lucro cesante? Pues en el caso en el que el sector público sea el que por su default de los pagos, porque no puede hacer los pagos o por una decisión libre de concluir el contrato de manera anticipada, ahí es donde hace sentido y es justo reconocer el lucro cesante del sector privado. Si estamos hablando de un caso de fuerza mayor, por ejemplo, tendría mucho menos sentido reconocer el lucro cesante, ¿no? Entonces, en ese digamos, porque son circunstancias que escapan al control de ambas partes, ¿no? Eso es un poco la reflexión que yo me refería al inicio de qué metodología tiene más sentido desde un punto de vista de los principios de mantener la ecuación financiera, ¿no? Económico-financiera de los proyectos y que ambas partes tengan una, en base a los riesgos que asumen del proyecto, tengan también luego, en un caso de terminación anticipada, una distribución justa de, de,
de las compensaciones que tienen que recibir. En ese sentido era en el que yo hablaba. Desde luego, también atendiendo a otra de las preguntas que recibíamos aquí en el chat, cambia mucho por país adaptarse a la legislación y al marco APPs de cada uno de los países, y cambia mucho también por tipo de sector y por tipo de proyecto. Luego entrar a dentro, una vez que hemos elegido la metodología, qué supuestos utilizamos en cada uno de los casos, ¿no? Porque eso ya es específico a cada uno de los sectores y de los proyectos dentro de cada sector. Entonces, eso es bien, bien importante, como tú decías, Marcos, que sí exista esa flexibilidad de dejar a cada equipo de proyecto, que en cada contrato APP, obviamente, tener unos lineamientos generales, pero luego que haya esa flexibilidad para poder trabajar en cada uno de los proyectos de manera que se adapte la compensación a la realidad de cada proyecto APP, ¿no? Entonces, un poco mi visión, y darle vosotros, yo si no también puedo contestar alguna. ¿Se me escucha? Yo te pierdo, la verdad, Juan. No sé si me habías llegado os estaba diciendo a ti y a Marcos si había un par de preguntas más en el chat de Ana y de Joaquín, si podías contestarla antes de hacer unas reflexiones finales y cerrar el webinar. Yo entiendo que la de Ana, igual Marcos, es sobre el proyecto de Brasil y que responde a una estructura federativa. No sé si esa querrías responderla tú. Sí, pero es lo que comentaba, ¿verdad? La herramienta no difiere para proyectos donde el gobierno es representado por el gobierno central o subnacional. Es la misma, ¿verdad? Pero hay una otra pregunta de Ana aquí importante sobre el peaje sombra, ¿verdad? En que, en caso que había peaje sombra, habría un mecanismo de liquidación del contrato previo y probablemente la compensación. La verdad es que ahí me gustaría llamar la atención para un tema objetivamente a la pregunta. Si el pago público, varía en función de la demanda, que es lo que el peaje sombra significa, para cada una de las metodologías habría la forma de calcular, y la herramienta lo hace bien. En realidad, para el caso de book value, no importa la demanda futura, pero para el caso del market value sí le importaría. Y la herramienta se aplicaría de cada una de las formas para que se determine. En este caso, diferente del caso de Nueva Lima, el pago no es fijo, pero sí variable con la demanda, y esto se puede fácilmente, la herramienta lo incorpora. Yo quería llamar atención solo que hay una, escuchando la pregunta y quizás sea relevante para la respuesta, es el tema de variación de demanda. El modelo chileno
de concesión de carreteras en que aunque no sea pagos públicos, pero hay que se firme el contrato para el privado que ofrece el menor valor presente neto de los ingresos. Esto crea una solución relativamente fácil, un proxy para el tema del book value, que es el valor que todavía no se recibió, el valor presente neto que todavía no ha generado la concesión. Eso sería un proxy importante para el book value. O sea, se paga el valor ahí en este caso que todavía falta para completar el valor presente neto que los contratos establecieron como mínimo para valor de la concesión. Yo creo que lo importante ahí no es quién, si es peaje en sombra o peaje explícito. Al final lo importante es que si el riesgo de demanda se transfiere al privado, hay que ver sobre qué escenario se calcula la terminación, con qué proyección de demanda se calcula esa terminación. Se puede hacer con la proyección de la demanda que había en oferta, que es la que consideraba el concesionario en ese momento. Eso en muchos países hay un modelo que es el modelo contractual y por tanto está reflejada y no es discutible cuál es esa proyección. Pero también si se ha transferido ese riesgo de demanda y ahora la demanda es en los años que lleva el proyecto en funcionamiento se ha demostrado pues, que no es la misma que es la que se estimaba, ya sea superior o inferior. Si se ha transferido esto a riesgo y ventura, pues podría discutirse si se debería entonces actualizar en función de la demanda actual y, por tanto, dado que es un riesgo transferido, que se beneficie o le perjudique también al concesionario en ese lucro cesante, actualizando el escenario de demanda al panorama que se maneja en el momento de la terminación. Lo cual pues, también pues, puede ser cuestionable si es quien define ese escenario de demanda proyectado en caso de querer actualizarlo. Pero al final, si es un riesgo transferido el de demanda y la demanda pues, que muestra el proyecto es mayor, por ejemplo, pues ahí el concesionario podría tener derecho a un lucro cesante superior al que sería actualizando el modelo de oferta, ¿no? Yo creo que eso va un poco en línea con lo que comentabas, Marco, al principio de mantener el esquema de transferencia de riesgos aunque se produzca ese escenario de terminación. Pues no, muchísimas gracias Pablo y Marcos por vuestras respuestas. Yo creo que, bueno, por honor al tiempo, ¿no?, que teníamos para este webinar, vamos a ir concluyendo la sesión. Mencionar a la audiencia que cualquier consulta adicional nos la pueden hacer llegar y con gusto la tan importantes. De cerrar el webinar, a mí me gustaría destacar como tres conclusiones con las que yo me quedaría, ¿no? Primero, que la terminación anticipación de APPs, tanto para el sector público como para el sector privado, y su definición y regulación en estos contratos es fundamental, ¿no?, para que se bueno, pues para hacer una evaluación adecuada de riesgos y se genere certidumbre. Para atraer inversiones nacionales e internacionales es importante cómo se va a gestionar, ¿no?, la terminación anticipada de contratos. Segundo, que igual de importante que el proceso, la metodología y los supuestos que se van a usar para realizar el cálculo de la terminación anticipada, es que tienen que estar bien incorporados en el contrato de APP, ¿no? El contrato APP tiene que prever los diferentes escenarios del origen de la terminación y qué metodología de cálculo se va a aplicar a cada uno de ellos. Y esto yo no te escucho, Juan. Solamente ya no sé si se me oye o no me oye, ando hoy con muchos problemas de conexión, lamentablemente. Ahora sí, yo creo. Uh-huh. Lo tenemos perdido. Nada, simple,
simplemente estaba comentando que la importancia que presentamos hoy aquí para comprender mejor la exposición financiera ante este riesgo de que un contrato APP se termine de forma anticipada y que es fundamental que se evalúen todos los escenarios de terminación y de metodologías de cálculo y supuestos clave, ¿no?, para sensibilizar el cálculo y que el objetivo final pues, es entender cuál es el rango probable de compensaciones, ¿no?, para este tipo de terminaciones durante cada año de contrato. Entonces, simplemente antes de cerrar, recordar que invitamos a todos los participantes del evento hay un link que tenemos en el chat y que su opinión es muy importante para nosotros y para seguir mejorando, y que cualquier otra cuestión la podemos ir comentando también fuera del evento, ¿no?, después de concluir. Con esto concluimos. Había una pregunta de Alejandra, que no sé si ya para cerrar el evento antes de despedirnos todos, que no sé si Marcos o Pablo quería, tenéis, ya que yo tengo peor conexión, si tenéis, si pudieseis contestar. Sí, os agradecería mucho. Con gusto. Al final la pregunta de Alejandra es por la compensación en caso de que la terminación anticipada se deba por una causa ilícita, como pueda ser la corrupción. Habría que entender ahí bien ese supuesto de corrupción, a qué es achacable, si ese puede ser del concedente, puede ser del concesionario o puede ser desde el punto de vista de la adjudicación del contrato. Sin saber esto es difícil responder concretamente, pero tenemos que entender que al final este tipo de contratos se financian con esquemas Project Finance, y entonces si la financiación es sin recurso, tiene que estar clara la compensación en todos los escenarios. Y eso incluye la terminación anticipada y también pues, posibles casos que pueda haber de nulidad de contrato porque se haya adjudicado incluso en un escenario que no sea el transparente o que haya habido cualquier tipo de discriminación en el proceso, ¿no? Por poner un ejemplo, en Ruta del Sol 2 en Colombia, al final se declaró, un proyecto que se había afectado por Odebrecht, se declaró nulidad del contrato. Entonces, en ese momento, por corrupción, pues había las cláusulas de terminación anticipada del propio contrato pasaban a no ser aplicables por la nulidad del mismo. Entonces, los financiadores ahí quedaron descubiertos porque la ley no exigía específicamente cómo determinar esa compensación, y hasta que no se enmendó la ley y se incluyó también cuál sería la compensación en caso de nulidad y por tanto que los financiadores también quedaban cubiertos, pues hubo un año en el que no se financiaron proyectos de PPPs de 4G en Colombia, ¿no? Entonces al final es importante entender que esa claridad para cuantificar la compensación por terminación anticipada debe ser a todos los niveles, no solo en contrato, sino también incluso en un supuesto de nulidad contractual, también tener claro cuál es esa compensación a percibir, porque al final va a ser una limitante muy importante para que el proyecto sea viable y bancable, ¿no? Y tornar las reglas claras, ¿verdad, Pablo? De indemnización, incluso para casos de corrupción, es una situación gana-gana. Esto genera, alinea expectativas, reduce riesgos, con eso se reduce costos y los proyectos se quedan más equilibrados, más baratos a todos, incluso a los usuarios. O sea, tener las reglas claras, incluso en casos de corrupción, mejora la situación para todos los involucrados porque reduce costos financieros del proyecto. O sea, Aunque los casos de corrupción tienen que ser tratados de forma clara y severa en los contratos, no considerar indemnizaciones en esos casos genera costos para los usuarios y peor el value for money de los proyectos, que es justo lo que no queremos hacer. Entonces, esta es la recomendación, para que las reglas sean claras en todas las situaciones, incluso de corrupción. Muchas
Gracias, Marcos. Muchas gracias, Pablo, todos los participantes, y simplemente repetir que está la encuesta disponible para de satisfacción, y que también estamos a disposición para continuar este diálogo con los representantes de la región. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo.